capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Vamos rapidito a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dice aquí Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de qué. Le voy a leer en un minuto la otra traducción más ampliada sobre este verso de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quiero hablar sobre Gálatas capítulo 5, versículo 16. Hay una gran necesidad y hay una gran batalla que muchas veces nosotros ignoramos porque nos enfocamos en Satanás y en los demonios, y no sabemos cómo vencer los deseos de nuestra carne. Y terminamos tratando de vencer a Satanás, pero siendo vencido por nuestra propia carne. Y el problema principal de nosotros está en dejarnos llevar por los deseos de la carne. El deseo de la carne literalmente te va a llevar a perder esa comunión con el Señor y con el Espíritu Santo. ¿Cómo vencemos o cómo no nos dejamos dominar por los deseos de la carne? No importa que usted sea un viejo con bastón, los deseos no se ponen viejos. Usted puede ser un tipo que le falten tres dientes, viejito, todo de cacarao, y los deseos no se le caen los dientes. Entonces todos en secreto o en silencio o en público batallamos contra esto y queremos ser vencedores sobre estos deseos: ira, contienda, enojo, envidia y tantas cosas. Entonces, ¿cómo vencemos esto? Porque esto nos afecta a todos: apóstoles, predicadores, salmistas. No importa lo que estemos ejerciendo en el ministerio, esto a todos nos toca. Entonces debemos de saber cómo enfrentamos esto. Más que vencedor, ¿eh? Un cachito más. Entonces Gálatas nos da una revelación muy profunda. Pero cuando tú lo lees desde la Reina Valera, lo entiende. Pero cuando lo lees desde otra traducción más ampliada, tú tienes como más, para ti tiene más sentido y puede entenderlo más fácil. La carne es un gran enemigo que debemos de enfrentar día a día. El detalle es que la carne te puede, tú puedes vencerla por 3 años, y si te descuida en 3 años ya te vence en 1 minuto. Y podemos perder lo que luchamos para mantener por 3 años, lo podemos perder en 1 minuto. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos día a día. Entonces tu victoria no está en lo fuerte que tú eres o en el trato duro que le das a la carne. Nosotros nos hemos enfocado en enseñar a la gente que debe de golpear la carne, y eso sí es real, que debe de luchar contra ella y que debe de sacar de tu mente los pensamientos carnales. El detalle es cómo lo sacas.
Porque hay gente que lo quieren sacar pensando en ellos. ¿Cómo saco un clavo con otro clavo? ¿Cómo saco los pensamientos para que no permanezcan en mi mente? Los pensamientos de la carne, los deseos de odio, rencor, cualquiera de esas cosas. Sencillo, teniendo pensamiento del Espíritu. Si un vaso está lleno, no lo puede llenar otra vez. Tiene que esperar que el vaso se vacíe para tú poderlo llenar. Entonces tu mente permanece en pensamientos pecaminosos, pensamientos de la carne, cuando está vacía de los pensamientos del Espíritu. Y de eso yo le quiero hablar, porque yo quiero ayudarlo a ustedes, así como a mí me han ayudado. Sigo paro. La carne es un esclavo infiel, es un siervo infiel y es un señor cruel. La carne, cuando toma dominio de nosotros, es cruel. La carne no le importa la presencia de Dios, ni le interesa el cielo. La carne no le interesa someterse ni obedecer a Dios, ni le interesa y tampoco puede. Entonces es un gran enemigo que si no le ponemos cuidado, pero ¿cómo le ponemos cuidado? ¿Pensando en ella? No, pensando lo contrario. ¿Pensando en quién? En el Espíritu. Sigo paro. Así que el ocuparse de la carne, que es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cuando nos rendimos a los deseos de la carne, comenzamos a sentir ciertos síntomas que van a venir y vamos a comenzar a experimentarlo. Cuando nos rendimos a los deseos de la carne, comenzamos a tener los síntomas. Y le voy a mencionar algunos síntomas. Primero, comenzamos a secarnos espiritualmente. Segundo, vivimos deprimidos espiritual y en nuestro interior. Tercero, vivimos desanimados. Por eso es que la persona que le dedica tanto tiempo a las redes sociales, dice la estadística, y los que viven mirando pornografía todo el tiempo, dice la estadística que caen en depresión. Porque eso es lo que viene de la carne, muerte. Entonces viene desánimo, el que vive conforme a los deseos de la carne, el seguir los deseos de la carne nos debilita en el espíritu. 5, nos cansa en la oración. 6, nos convierte enemigo de Dios. 7, cuando vives por los deseos de la carne, aunque tenga todo el éxito, el dinero del mundo, te sientes insatisfecho. El vivir en la carne es morir. Es el detalle. El vivir de acuerdo a los deseos de la carne nos mata. Entonces, Gálatas, le voy a comenzar a hablar de la otra traducción ahora. Creo que lo entenderían bien. En el verso 16 de Gálatas, capítulo 5, en el verso 16, en la traducción Reina Valera, lo dice de una forma, pero en esta lo dice aquí, lo dice así: pero les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. So, el deseo de hacer lo malo viene por la ausencia de hacer lo bueno. Cuando nosotros dejamos de obedecer al Espíritu, entonces los deseos de hacer lo malo nos invade. Y cuando los deseos de hacer lo malo nos invade, ninguno tenemos fuerza para decir que no. Por eso la gente cae en tentación, porque no tiene fuerza para decir que no. Si la fuerza la provee el Espíritu y no le hace caso al Espíritu, ¿de dónde entonces tú crees que vendrá fuerza para decir que no? No puedes. La presencia del deseo de hacer lo malo es la evidencia de la ausencia de los buenos deseos del Espíritu. Si tiene deseo de hacer lo malo, es porque hay ausencia de hacer lo bueno. Sigo paro. Cuando obedece al Espíritu Santo, no tendrás tiempo para obedecer a tu carne.
porque Él te dará la fuerza para decir que no. La carne, tú puedes levantar pesa y no la ves. La carne, tú puedes beber vitamina y no la ves. La carne se vence desde el espíritu tuyo con la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? Cuando obedeces al Espíritu Santo, entonces tendrás fuerza para desobedecer a la carne. Por ejemplo, en el verso 18, la otra traducción, tiene la otra traducción, dice: pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer a la ley del pecado. Es decir, cuando desobedezco al Espíritu, no tengo los pensamientos y los deseos del Espíritu y no lo obedezco, soy esclavizado por los deseos de la carne. Soy obligado a hacer lo que la carne quiere, porque al yo no tener fuerza, quedo encadenado por ella. Y aunque yo quiera liberarme, no puedo, porque yo no puedo hacer nada sin Cristo. Por eso es que nadie pudo ser perfecto en el Antiguo Testamento como somos perfectos en el tiempo de la gracia, porque hay cosas que los antiguos no pudieron rompérsela, pero el Espíritu Santo nos la rompe a nosotros. Entonces, el problema del mensaje religioso es que te dicen: no lo haga, ten cuidado, no haga esto, te va a ir para el infierno. Pero es que aunque la gente no lo quiera hacer, lo sigue haciendo, porque se le enseñó a no hacerlo, pero no se le está enseñando qué hay que hacer para no hacerlo. Y la única forma de tener fuerza para no ser obligado por tu deseo es cuando te rindes a los deseos del Espíritu Santo. No se ofendan, pero la carne es como los perros hueveros, que aunque le queme la boca, siguen comiendo huevos. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Quitarle los huevos. ¿Hay alguien que alaba a Dios? O intercambiarle los huevos por pescado. ¿Siguen o no siguen? Entonces, ese el vencer es el cambio que hay que hacer. Entonces, la presencia de deseo malo es la ausencia de deseo bueno. Entonces, mira esto: pero si obedecen al Espíritu Santo, no estarán obligados a dejarse subyugar por la ira, por el enojo. Me sigo aquí. Por los pecados. La obediencia al Espíritu Santo te ayuda a no obedecer a la carne. Él es el que se encarga de vencer tu carne cuando tú le obedeces a Él. Fíjate que el pasaje dice: no serás obligado. ¿Por qué eres obligado por la carne a hacer lo que tú no quieres hacer? Yo sé que nadie tiene que levantar las manos, pero yo le voy a hablar a su conciencia. ¿Cuántos de los que están aquí o están allá están siendo obligados a ceder a un deseo de la carne? Ira, contienda, enojo, envidia, pecado de inmoralidad, y lo cometen y lloran porque no quieren hacerlo, pero sienten que alguien lo obliga. ¿Sigo paro? Creo que capté su atención. ¿Por qué eres obligado? Hay gente alcohólica que no quiere volver al alcohol, pero es obligado. Pero no lo obliga a nadie del exterior, es su carne. En las drogas igual: mentira, prostitución, sexualidad. ¿Por qué seguimos haciendo lo que sabemos que no debemos hacerlo? Y Dios sabe que no queremos, pero terminamos haciéndolo. Y luchamos medio vida cristiana para no hacer lo que no queremos hacer, pero terminamos haciéndolo. Aguantamos y resistimos 3 meses, y a los 3 meses volvemos a hacer lo que hicimos hace 3 meses, y nos sentimos mal y nos sentimos pésimos. ¿Por qué me airé? ¿Por qué hablé mal?
Porque dije esto, si yo había prometido no volver a hacerlo. Porque tomé esta actitud. Y así vivimos luchando. Y sentimos que avanzamos 3 meses y volvemos y retrocedemos a los 3 meses. Y vivimos en el ascensor que sube, que no nos da tiempo a salir a la habitación que queremos, sino que el ascensor vuelve y baja. Y yo sé que esta es una lucha que está en todos los que están aquí. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque sé que tienen carne igual que yo. Tienen cuerpo igual que yo. Y yo sé que necesitan herramienta para librarse de ustedes mismos. Para ser victorioso, triunfadores de ustedes mismos. Es interesante, ¿no? Cuando eres obligado, oye bien, cuando eres obligado por los deseos de la carne, ¿por qué eres obligado? Es porque no está teniendo en tu interior los deseos del Espíritu Santo. Al estar vacío tu mente, lo ocupan los deseos de la carne. Pero cuando tienes los deseos del Espíritu, nada te mueve. Entonces, tu responsabilidad, ¿cuál es? No pelear contra tu carne, sino proveerle a tu espíritu los deseos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en tu espíritu venza tu carne. Tienes que alimentar tu mente, cargarla con la palabra de Dios. Y ella, dentro de ti, va a pelear por ti. Esa es la forma en que vence a tu viejo a carne, proveyendo a tu interior las cosas necesarias. El apóstol Pablo sentía que era obligado a hacer cosas que no tenía que hacer. Romanos 7. El apóstol Pablo habla esto y dice: yo sé que en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿A alguien se siente como Pablo? ¿Alguien siente que debería de hacer el bien, pero no tiene fuerza para hacer el bien? ¿Alguien siente que debería de decirle no al pecado? Ama decirle no al pecado, no quiere ceder al pecado, pero no tiene fuerza para ceder, no ceder. Pablo dice: el hacer el bien está en mí, pero no está en mi carne. No puedo dejar de hacer el mal porque no tengo esa fuerza. Pablo pareciera que se frustra en el capítulo 7. Por eso él dice: ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al final dice: doy gracias por Jesucristo, porque Él rompió las cadenas que las leyes no pudieron romper. Él me dio fuerza para decir que no desde adentro. Entonces escucha esto. Entonces, pero no el hacerlo. El mar está en mi carne. Está aquí. En mi deseo hay maldad. En el viejo hombre hay deseo de pecado. No, pero que yo no había 70 años, yo he visto de 80. El deseo no se pone viejo. Los pecados no se envejecen. Porque es un asunto espiritual, del alma. Entonces Pablo dice: en mi carne está el mal, aunque en mí está el bien. Yo quiero hacer el bien, pero en mi carne está el hacer el mal. Dice: porque no hago el bien que quiero. Pablo estaba luchando como alguien que está aquí. Él dice: yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer.
tengo conocimiento de que debo de hacerlo. Me lo enseñaron, me lo predicaron, me lo dicen las leyes, pero no puedo hacer el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Pablo aquí enfrenta, y el Espíritu Santo permite que él revele la lucha que él tiene con Pablo. Por eso es que él dice: yo golpeo a Pablo y lo someto en servidumbre. Pero no es él el que lo golpea, es la rendición que él tiene al Espíritu, y la vida del Espíritu es la que lo golpea. Porque en él no hay fuerza para golpearlo. Sigo paro. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Wow. Creo que alguien se liberó hoy. Ah. Yo pensaba que era la única. Wow, encontré un compañero que igual que yo hace el mal que no quiero hacer. Qué bueno oír a Pablo. Y dice: eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino la ley del pecado que mora en mí. Es una ley, es un gobierno, el pecado. Entonces hay otro gobierno que lo va a vencer. Pero Pablo dice: pero encontró Pablo la solución para poder hacer el bien que quiere y no hacer el mal que no quiere. Ponga atención. Yo sé que aquí no lo estoy llamando por nombre ni profetizándole, pero le estoy ayudando a crecer hoy con el Espíritu de Dios. Pablo dice: ay de mí, este cuerpo de pecado. El bien que quiero hacer no lo puedo hacer, y el mal que no quiero hacer lo hace mi carne, porque en mi carne hay mal, pero en mi espíritu hay bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto no me lo enseñó Pedro. El apóstol Pedro no me explicó, nadie me explicó, pero dice Pablo: encontré una ley más fuerte que la ley de la carne. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. En el capítulo 7 él presenta su batalla con la carne, pero en el capítulo 8 dice: esta es la solución. Y de esa solución le quiero hablar unos 10 minutos más, o 15. Esta es la solución. Capítulo 7 Pablo dice: ay de mí. Capítulo 8 dice: ya sé cómo resolver el problema, caminando en el Espíritu, no ocupándome de la carne, ocupándome del Espíritu, invirtiendo dentro de mí cosas espirituales, metiéndome en mi interior por los ojos, por los oídos, las cosas espirituales. Y cuando se meta la palabra, y cuando se mete el Espíritu, él lucha contra Pablo, él vence a Pablo, él somete a Pablo, él vence la carne. Así se vence el alcoholismo. Así se vence la adicción a las drogas. Todo lo que es producto de la carne se vence con el Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero para quiénes? Para los que no andan conforme. ¿Sino conforme a quién? ¿Sino conforme a quién? Entonces, Romanos 7, Pablo dice: estoy luchando conmigo y no lo puedo vencer. Estoy haciendo el mal que no quiero, y el bien que quiero no puedo. Yo sé que esta parte nadie quiere oírla ni predicarla, porque todos quieren fingir una santidad que no tienen. Pero yo no vine a hablarle a gente que quieren fingir. Yo vine a hablar a gente honesta, a gente sincera, a gente que quiere crecer. Cuando obedeces al Espíritu Santo, no obedecerá a la carne. No importa la propuesta que te haga, no te va a mover. ¿Por qué? Porque ya tú estás lleno de los deseos del Espíritu. Así que no hay espacio para los deseos de la carne. Gracias. Cuando obedece al Espíritu Santo, no obedecerá a la carne. Cuando te rinde al Espíritu Santo, no será dominado
por los deseos de tu carne. La carne no tendrá dominio sobre ti. Viviendo por el deseo del espíritu, dejará de vivir por los deseos de la carne. Eran casi las 1 de la mañana cuando el Señor me dijo: escribe. Yo le hice la pregunta: Señor, háblame para hablarle al pueblo. Y 5 minutos después comenzó a bajar como una, como que me estaban dictando todo. Y cuando eso me pasa, no puedo dormir, no puedo hacer nada, solo escribí, solo escribí. Mi esposa me decía: te va a costar, mi amor. Y dije: mi amor, a 1 minuto, ahora, papá, 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 papá. Era la respuesta de Dios para mí y para todos los que están aquí y para los que están a través de las redes. Viviendo por los deseos del espíritu, dejará de vivir por los deseos de la carne. La forma en que escapa del dominio de la carne es cuando te rinde al espíritu de Dios. No puedes hacerlo por tu propia fuerza. No puedes. No puedes hacerlo por tu propia fuerza. Imagínate que este celular es tu carne. Eres tú. Este eres tú. Carne, alma y espíritu. Este eres tú. ¿Qué tú tienes que hacer para acceder a las redes sociales? Ya está conectado. Ya tú pagas a la compañía. Tú tienes todo en regla. Pero está sin pila. No tiene como batería. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Solo cargarlo. Cuando tú lo cargas, Él te produce lo que tú quieres, para lo que Él fue diseñado. Te conecta, tira foto, graba video, manda texto, porque tú lo cargaste. Pero no fuiste tú el que lo cargaste. Tú simplemente lo conectaste. Quien lo cargó fue la electricidad. Entonces es lo mismo para vencer la carne. Tú no la vences, solo conecta. Conecta a tu espíritu a la palabra de Dios. Tú no produces esa carga. Quien la produce es la electricidad. Y el celular, la pila, tu espíritu, Él la recibe. Así que ahora Él tiene suficiente pila, carga, para dar luz cuando tú le pidas. Sigo paro. Mira, ahí hay luz. Ahí hay luz. Yo no produzco la luz. Así que si yo voy, muchas veces vale un libro, voy caminando en la oscuridad y no hay luz, yo hago esto. Yo no soy la luz. Yo no estoy produciendo la luz. Yo solamente encendí la luz. Y yo no estoy luchando con la oscuridad. Yo no le estoy diciendo a la oscuridad: desaparezcan, váyanse, ven. No, yo solo encendí la luz. La luz se encarga de esparcir. La luz se encarga de debilitar la oscuridad. La luz se encarga de vencer la oscuridad. Yo solamente la encendí. Pero para que esa luz funcione, tengo que recargar. Y tampoco yo recargo. Yo solo conecto a la electricidad y el Espíritu de Dios la carga. Y cuando la carne me da deseo, cuando la carne viene a proponerme, yo enciendo la luz, enciende automática. No. Yo solo estoy riéndome de la victoria que me está dando el Espíritu de Dios. Mi trabajo, Dios lo hizo fácil. Solo me dijo: conéctalo. Tú no eres la electricidad. Tú no produces los buenos pensamientos. Quien lo produce es el Espíritu. Así que conecta tu espíritu al Espíritu. Y ese hombre nuevo se pone como un gigante. Y el hombre viejo se pone chiquito. Y cuando Él habla, ni siquiera se escucha. Porque está tan harto el del Espíritu que no hay voz y voto para el de la carne. Así que la forma en la que escapa del dominio de tus deseos es cuando te conecta. Si
te mantiene conectado, te mantiene encendido. Yo no venzo la oscuridad. Alguien la vence por mí. Yo no tengo que vencerla. Quien la vence es el que está en mí. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No puedes hacerlo por tu propia fuerza. Mira lo que dice la traducción Romanos 8:3. En la traducción ampliada dice, en la traducción normal, te lo voy a leer normal para no romper la costumbre. Dice: ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ley. ¿Conforme a la qué? A la ley, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. De la ley del pecado, de la muerte. La traducción más amplia lo dice de esta forma. Sigo, paro. Dios ha hecho que la ley de Moisés no. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. Sigo. Ni podría haber hecho. Porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Oye la traducción amplia en griego. Nadie puede controlar el deseo de hacer lo malo. El problema es que tratamos de controlar el deseo en vez de invertir tiempo en quien lo va a controlar. ¿Usted lo está entendiendo o no? ¿Le sigo predicando o lo dejo aquí? La Biblia dice que nadie puede controlar el deseo de hacer lo malo. Pablo no pudo. Capítulo 7 dice: el mal que no quiero hago, y el bien que quiero hacer no puedo hacer, porque la carne es más fuerte que yo. Entonces cuando pasa Romanos 8 dice: ahora yo soy más fuerte que la carne, porque la rendición al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien ayuda. Entonces le sigo leyendo esta traducción loca. Nadie puede controlar su deseo de hacer lo malo. Por eso cae, por eso te levanta, por eso cae, por eso te levanta. Por eso te aira, por eso deja de airarte, por eso comete errores. Por eso habla lo que no tiene que hablar. Por eso ve lo que no tiene que ver. ¿Qué hice? ¿Por qué vi esto? Te sientes mal y llora. A los 2 meses vuelve y lo ve. El mal diablo ahora trabaja y te dice: la iglesia no es para ti. Entonces el otro punto, entrégate ya. Ahí ya tú estás peligroso. Entonces tú tratas de vencer lo que tú no estás diseñado a vencer. Quien lo va a vencer es el que está en ti, Jesús. Una de las cosas que dice: no se preocupéis por aquel día cuando sean llevados a los concilios, por lo que tengan que hablar, porque lo que está dentro de ustedes va a hablar por ustedes. Predicar en el Espíritu es dejar que el que está dentro predique. Entonces le sigo leyendo. Dice: nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. En la ley de Moisés nadie lo podía controlar. Por eso es que la gente venía, traía un cordero, y después del cordero lo sacrificaba y decía: voy a matar 3 y voy a traer 3 corderos. O sea, la ley no le funcionó, porque la ley trabajó por el exterior. La gracia se te mete adentro. En la ley tú tenías que acostarte con la mujer ajena para llamarte adúltero. En la gracia, solo con mirar y desearla ya lo eres. Tú dirás: pero qué tremendo, esto es más fuerte. No, porque ahora en la ley no, el Espíritu no se le metía adentro. En la gracia ahora tú tienes a Dios viviendo adentro. Sigo, paro. Entonces ese era el problema de la ley, que tú podías hacer lo malo y con un pedazo de carne todo pasaba. Pero la ley lo que hacía era que tapaba. La gracia destapa. ¿Lo dejo aquí o sigo? Sí, vuelvo otra vez. Nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo, pero Dios
envió a su propio hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores, lo envió para que muriera por nuestro pecado. Así, por medio de él, Dios destruye el pecado. Alguien tiene que alabar a Dios. Es lo que dice la Biblia: y pondré mi ley en tu mente y en tu corazón, y ahora yo te haré santo desde adentro para afuera. Aleluya. La ley de Moisés no pudo destruir el pecado, pero vino el Cordero y se nos metió por dentro, y él es la provisión de Dios para destruir el pecado. La clave es Jesús. Entonces, estamos siendo derrotados tratando de derrotarnos. Estamos siendo derrotados tratando de derrotarnos. Esto está profundo. Se lo repito. Estamos siendo derrotados tratando de derrotarnos. Eso me lo explicó el Espíritu Santo hace unas horas. ¿Cómo? Bueno, estamos pendientes a cómo derrotarnos y terminamos siendo derrotados. Le invertimos tiempo a cómo derrotar la carne, a cómo obligarla, y terminamos siendo obligados. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que enseña es que le invierta tiempo al Espíritu. El ocuparse de la carne es cuando yo me ocupo de cómo derrotarla. Al final soy derrotado, porque en mí no hay herramienta ni fuerza. Pero si le dedicaba una hora a cómo vencer la carne, y se la dedico a cómo conocer al Espíritu Santo, la carne que está en mí, el deseo que está en mí, queda deshabilitado, porque son habilitados los deseos del Espíritu Santo. Yo necesito que alguien grite más fuerte, porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Entonces, queremos derrotar, y el tiempo que invertimos para derrotarnos, terminamos siendo derrotados. Si ese tiempo lo invertimos en leer Biblia. Yo escuché, no me acuerdo bien, creo que en Rusia, en un país de eso, habían unas mujeres que eran campeonas en tenis, corriendo, nadie le ganaba. Y le preguntaron al coach, a la coach, las mujeres, ¿qué hacen ustedes? Ellos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Por qué tienen éxito? ¿Por qué ganan? Y ella dijo, porque nunca nos detenemos en sus debilidades. No le invertimos tiempo a donde sabemos que son débiles. Le invertimos tiempo a donde sabemos que son fuertes. Y como le invertimos tiempo a donde son fuertes, son fuertes. Hasta el punto que sus debilidades no se ven. Ese es el problema de la iglesia, que le invierte tiempo a sus debilidades en vez de invertirle tiempo a su fortaleza. Y tu fortaleza es el Espíritu de Dios dentro de tu espíritu. Alguien alabe a Dios. Estamos siendo derrotados tratando de derrotarnos. Estamos siendo derrotados tratando de derrotarnos. Muchacha, no mire eso. Y ahí se quedó el mensaje de la religión. No mire esa imagen. Eso no es de Dios. Hasta cierto punto su mensaje es bien. No mire eso. Le invierto 20 minutos diciéndole lo que no debe de ver. Al final lo único que hice fue que le puse en su mente los pensamientos de lo que debe, de lo que no tiene que ver. Así que ahora Eva quiere comer la fruta, porque eso fue lo que le hablaron. Hay alguien que puede entender. Pero si la media hora que le invierto diciéndole lo que no debe de ver, le invierto diciendo lo que debe de ver, lo que no debe de ver no le atrae la atención, porque está enfocada en lo que debe de ver. Y lo que debe de ver la fortalece desde adentro para afuera. Alguien tiene que gritar amén. Yo siento que el diablo está bravo.
que se trague la lengua, porque este pueblo se levanta en victoria en el Espíritu de Dios. Estamos siendo derrotados, tratando de derrotarnos. Buen tema para un pequeño libro de 100 hojas. Estamos siendo derrotados, tratando de derrotarnos. ¿Qué significa esto? Cuando trata de vencerte sin la ayuda del Espíritu Santo, deja de tener los deseos del Espíritu Santo y deseará los deseos de la carne. No puede hacerlo sin Él. Díganle a Dios conmigo, díganle a Dios: Señor, dame los deseos del Espíritu y dejaré de tener los deseos de la carne. Es sustituir uno por otro. Esa es la clave. Siento que alguien está bien atento. No podemos hacer el bien sin la ayuda del Espíritu Santo. No puedes ser bueno sin el bueno. No puedes hacer el bien sin la ayuda del Espíritu Santo. Mira lo que dice Salmo 43, verso 10. Que los muchachos lo pongan allí. Dile a alguien: no puede hacer el bien sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso hay personas religiosas que tienen una vestimenta santa, pero un corazón doblado. Por eso tuve pastores con una cara sacerdotal, pero un corazón diabólico. Tú le ves un rostro santo y es amargura lo que tiene realmente en el rostro. Tú le ves ese temple. Tú dices: ¿qué santo es ese hombre? No, el temple del rostro es la amargura que tiene, porque no soporta el éxito de otro. Hay personas que de frente te halagan, pero en el silencio te critican. Y ellos, cuando hablan mal de ti en las redes, ellos no comentan, pero lo disfrutan. Ellos no dicen nada, pero están alegres. Entonces, ese es el detalle. Queremos vencer sin la ayuda del Espíritu. Por eso yo le digo a la gente: ¿vas a ungir la calle? Sí, primero verifica que tu corazón esté alineado. Porque ¿qué hace con derramar aceite en cada esquina cuando no soporta a tu hermana? Tú lo que estás es botando aceite. Los demonios te ven y hacen esto: ah, viene esta con derragadero de aceite. Cuando mi compañero, dice, los demonios me dicen que ella no perdona, ni caso, siguen jugando y haciendo sus cosas. Y tú: yeah, en el nombre de Jesús, derrama aceite. Y los demonios: hey, hey. Ahí está. Este baboso vino a derramar aceite. Si en su corazón ese tipo habla mal de todo el mundo. Los demonios conocen. Cuando Pablo, y fueron esos tres, esos tipos, dicen: a Pablo conocimos, a Jesús también. ¿Y ustedes quiénes? Nadie. ¿Qué dice el Salmo 43, verso 10? No podemos hacer el bien sin la ayuda del Espíritu Santo. Mire lo que dice. Bueno, no lo tienen. Salmo 143, verso 10. No, ya, me estoy yendo de la carne que ya. ¿Qué fue lo que dije? 43. Salmo 143, verso 10. No podemos hacer el bien sin la ayuda del Espíritu Santo. Enséñame. ¿A qué? Porque tú eres tu buen qué. ¿Me qué? ¿A tierra de qué? Si Él no me guía, no soy recto. Si Él no me guía, no puedo ser santo. Si yo no me someto a la dirección del Espíritu, no soy recto. La santidad no está en la ropa. La ropa es resultado de la santidad. Y alguien que alaba a Dios. La santidad, un corazón limpio, un corazón rendido al Espíritu Santo.
No puedes ser recto sin la guía del Espíritu. No puedes hacer la voluntad de Dios si Él no te la enseña. Termino. Quiero leerle esto. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa. ¿Se acuerdan que eso fue cuando los filisteos le sacaron los ojos y estaban adorando a Dagón y trajeron a Sansón como para jugar? Con lo que Sansón jugó, terminaron jugando con él. Y dice él: para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis propios, por mis ojos. Y asió luego Sansón las dos columnas en medio de medio sobre las cuales descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Mire, sigo paro. Sansón se debilitó no solo porque le cortaron el cabello, sino porque abrió, porque dejó que lo que había en su corazón saliera por su boca. Porque habló, por la boca perdió todo. Pero no es porque él habló, sino con quién lo habló. Porque estoy seguro que con su mamá él hablaba del secreto del cabello y no se debilitaba. Pero en cuanto se lo dijo a alguien que no era parte del plan, terminó perdiendo el plan. Entonces, cuando te junta a hablar con gente, lo que no debe de hablar termina debilitándote. Sigo paro. Dalila te presiona para que dejes salir por tu boca lo que Dios puso en tu corazón. Cuando los críticos te atacan, lo que ellos esperan es que tú hables. Entonces, no abra tu boca con gente que no es parte del plan de Dios contigo. Ahora escucha esto y termino. Sansón es llevado, le saca los ojos y todo lo demás que ustedes conocen. Ese día, esa fiesta de los filisteos, estaban adorando a Dagón. Sansón toma la columna y dice la escritura esto: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Sansón terminó restaurado, digámoslo así. Pero escúcheme este bombón espiritual, este caramelo. O sea, ya usted comió la gran cena, ahora le estoy dando un pequeño postre. Se lo va a leer. Y lo que mató al morir fueron mucho más que lo que había matado durante su vida. Cuando él murió, murieron sus enemigos. Hay cosas en tu vida que solo mueren cuando tú mueras. Y el único que te puede ayudar a morir a esta carne es el Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo: el Espíritu Santo de Dios. Termino. Ya termino con esto. Murió más gente cuando él murió que cuando él estaba vivo. Pablo dijo: ya no vivo yo,
cada día muero. Jesús dijo: toma tu cruz y crucifícate diario. Porque cuando mueres a tu deseo, cuando mueres, mueren tus enemigos. Y las victorias que vas a obtener por medio de tu muerte será más numerosa que la que tienes por medio de tu vida. Esto no es parte del paquete, pero ahí le va. Cuando entra en esta conciencia de rendirte al Espíritu, de vivir por el Espíritu de Dios, diga conmigo, vivir por el Espíritu de Dios, comienza a tener unas experiencias extraordinarias. Comienza a vivir en un tiempo favorable de la unción del Espíritu Santo. El propósito de Dios en tu vida comienza a manifestarse cada instante, cada minuto. Y comenzarás a tener no solo su santa presencia, sino también su ¿qué? Su poder. Sigo paro. Mira esto. Se lo voy a leer entero para que se le quede en el corazón. Por esto les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de los que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a la ley de la carne. Cuando comience a llenar tu mente, yo le dije: Señor, ¿qué hago con mi mente? Me dijo: llénala de mi palabra. Y mis palabras son semillas. Ellas van a crecer. Aleluya. Ellas van a crecer. Sigo paro. Entonces, cuando conoces la presencia de Dios, comienza a caminar en el poder. Y esa vida rendida al Espíritu te lleva ahora a dos etapas en tu vida: a caminar en y con su presencia. Y segundo, comienza a caminar en y con el poder. La presencia, ya terminé, esto es simplemente un avance. La presencia y el poder no son igual. El poder viene de la presencia, no la presencia del poder. Ahora, ¿para qué viene el poder? Para habilitarte, para que puedas hacer la obra. La unción es el poder. Ahora, el detalle que nosotros pensamos que la presencia hay que sentirla obligatoriamente. Bueno, no tengo tiempo. La presencia a veces la puede sentir si ella quiere, pero a veces no la tiene que sentir. Eso no significa que ella está ausente. La presencia es una persona. Ahora, la presencia no está obligado a dejarse sentir. El poder es inevitable sentirlo. ¿Recibiréis qué poder? Cuando haya venido ¿qué? Lo que sintieron en el Pentecostés fue el poder que salía del Espíritu Santo. La gente piensa o pensamos que si no hay movimiento, la presencia no está. La presencia puede estar, pero no el poder, no la manifestación. Jesús dijo, la Biblia dice en Lucas, y el poder estaba sobre él. No la presencia. La presencia estaba en él. El poder te habilita para predicar, para sanar, para cantar. El poder es una herramienta para habilitarte en tu función. Pero la presencia es una persona. No necesariamente cuando viene la presencia tiene que romperse las paredes, porque es una persona.
Abraham lo visitó la presencia y no se rompió nada. Incluso comieron un chivo, un cordero, y todo estaba normal en el mundo, porque él no manifestó su poder. Él simplemente vino con su presencia. Ese mismo Dios que se sienta con Abraham ahora está en el Sinaí, pero no solo la presencia, sino manifestándose. Por eso dice: y descendió en fuego y las piedras se partían. Ese era el poder de su gloria. El poder, rayos brillantes salieron de sus manos y ahí estaba. Ahí estaba escondido su poder. Su poder está en su gloria. Se manifiesta. Pero escuche esto: este mismo Dios que tú no podías acercarte al Sinaí porque estaba temblando, se le para a Samuel al lado en una madrugada y le habla. Y ni siquiera las sillas se mueven, porque no es el poder que está ahí, es la persona que tiene el poder, o que es la fuente del poder. ¿Por qué le estoy hablando esto? Para que dejen de esperar que se muevan los cuadros de la casa para saber que Dios está aquí. Yo voy manejando y Dios está ahí. Yo estoy en mi cama y Dios está ahí. No tiene que moverse la cama. Si se mueve la cama, ya es el poder de Dios. Ya es una manifestación. ¿Le dejo o le sigo o le paro? Jesús entró y comió con Marta y María y no tembló la tierra. Pero cuando llamó a Lázaro, vino para afuera. Ese es el poder. El poder nos habilita. Ahora, eso es una serie y viene por ahí. La presencia, por ejemplo, si usted va a leer en Éxodo, lo va a leer, que dice: y Jehová dijo a Moisés: sube al monte y espérame allá. Y cuando Moisés subió, temblaba todo. Pero dice que ese mismo Jehová fue que le habló en su tienda. Pero ahí no tembló nada, porque ahí estaba la persona. Allí estaba el poder manifestado. Entonces, esto no es parte del mensaje, esto es un añadidura. Entonces, oren para tener poder. Oren para que el poder lo habilite. No canten sin poder. No prediquen sin poder. No enseñen sin el poder. Es el poder que te habilita. Sigo paro. Ahora, termino. ¿Cuándo viene el poder? Primero, viene por el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay tres facetas del Espíritu Santo en nuestra vida: con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Cuando está sobre nosotros, habilitándonos para hacer funcionar, para decir a un ciego: recibe la vista, para decir a un endemoniado: sé libre. ¿Hay alguien aquí hoy? Ahora bien, la presencia, bueno, eso hay que hablarlo después. Pero ¿de dónde viene el poder? De la presencia. ¿Sabe dónde está el poder? Se lo voy a leer aquí. ¿Se lo leo o no se lo leo? Sigo paro. Mire cómo yo quiero terminar con ustedes. Bendito sea Dios. ¿Cuánto alaban a Dios en este día? ¿Cuánto alaban a Dios en este día? Mire esto. ¿Dónde está el poder? ¿Cuándo viene el poder? Deuteronomio 32:3. Si quiere, ponlo ahí. Deuteronomio 32:13. Y con esto le prometo que terminamos. ¿Dónde viene el poder? Claro, ya la carne no te controla, ahora el Espíritu viene poder. Éxodo 30, de Éxodo Facadilla, Deuteronomio 32:13. Mire lo que dice allí. Quiero que todos lo lean porque le va a ayudar. ¿Qué dice? Lo hizo subir sobre qué. ¿Sobre qué? ¿Las alturas de qué? Y cuando estaban en las alturas, ¿qué pasó? Comieron los frutos del campo
e hizo que chupasen miel de la peña y aceite del duro pedernal. Dile que te queda al lado, ¿está listo para chupar? Porque Dios te va a poner a chupar miel y te va a dar aceite, que es la unción. Miel es la palabra, es el poder. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien listo para chupar miel y que salga aceite de pedernal? Pero vuélvelo para atrás. Mira esto. Lo hizo subir ¿dónde? El poder está en las alturas. Voy a terminar. ¿Dónde está el poder? En las alturas. ¿Dónde? Hay un pasaje en la Biblia y se dice, porque yo derramaré agua en las alturas. En las alturas que está el poder. Ahora, ¿cómo llego a las alturas? Piense, todos los sacrificios, ¿dónde fueron? Sube al monte. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? En el campamento yo te hablo, la presencia. Sube, en las alturas está el poder. Abajo está el amigo que te habla. Te dice, pero en las alturas las piedras se rompen. En las alturas hay fuego, en las alturas hay trueno, hay relámpagos. Ahora termino, escuche esto. Va a terminar. Cuando tú lees las alturas en las escrituras, tiene todo siempre que ver con un sacrificio de un cordero. Abraham sube ese monte. Todos los sacrificios eran en las alturas. Dios manifestaba su poder en las alturas. ¿Qué es las alturas? Es el lugar del sacrificio, donde entrega la carne. Porque ahora presenta no un cordero, ahora presenta tú, porque ya un cordero fue presentado. Ahora el que hay que presentar es a ti. Yo presento mi cuerpo en sacrificio. Las alturas es un acto de sacrificio, de negación. Pero tiene otro punto más poderoso. Pregúnteme, ¿cuál es? Las alturas es la adoración. No hay algo más alto que adorar a Dios. Ni el ayuno, nada, ni la oración. Porque dice, porque el Padre busca verdaderos adoradores. Cuando tú adoras, eres llevado a las alturas. Por eso David dijo, ofrecería sacrificio de bueyes, pero tú me has dicho que ofrezca sacrificio de alabanza.